Gonzalo Vladimir Roy Salón Rojas, Henry Fernando López Tamborín, Carlos Arturo Maya Valdés y Juan Carlos Surcayao en calidad de autores del delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo contemplado en el artículo 399 del Código Penal y en agravio del Estado peruano, Gobierno Regional de Junín, representado por la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción. Y se impone 4 años y 8 meses de pena privativa de libertad, la misma que se computará desde su ingreso al centro penitenciario. A 4 años y 8 meses sentenció la jueza Susan Carrera Tupac Yupanqui del quinto juzgado anticorrupción de Junín al gobernador regional Vladimir Cerrón y al alcalde de Huancayo Henry López Cantorí por los delitos de negociación incompatible y aprovechamiento del cargo por el caso de saneamiento básico en La Oroya. Asimismo a 2 funcionarios más quienes se ven involucrados en dicho caso. La apelación civil ha podido dar lugar en el mismo proceso donde la fiscal ha dado la sentencia. En este proceso le han dicho que no hay lugar a apelación y han dicho que se proceda a su procesamiento y que se le dé la orden de captura. Entonces, si va a haber una orden de captura, yo creo que todo proceso que se va a llevar de aquí en adelante, como los casos que tenemos a nivel nacional, en Timor y otros temas de entes políticos, se va a dar, pero cuando él ya esté dentro de un internado, en este caso en el reclusorio, porque la sentencia ha sido firme, ¿no? En el 2014, la gestión de Perú Libre resolvió el contrato por supuesta falsedad documentaria con el consorcio Altiplano, según la resolución ejecutiva regional número 112 emitida el 27 de febrero, anulando el contrato con la empresa que ejecutaba el proyecto de mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado en la provincia de La Oroya, proyecto valorizado en 36.936.000 soles, cuyo caso fue derivado a la Contraloría General de la República en octubre del 2013 para determinar responsables de la dilatación del proyecto. Sin embargo, esta empresa se terminó pagando más de 800.000 soles. La Fiscalía acusa a la gestión de Cerrón de entregar valorizaciones indebidas hasta por 800.000 soles a la empresa buscando una conciliación. Según Cerrón señaló a través de los medios de comunicación que se trató de una conciliación que fue ejecutada por el procurador del gobierno regional y por lo tanto está de acuerdo a la ley. Aunque para el Ministerio Público, la responsabilidad recaería sobre el brazo derecho de ese entonces, Henry López Cantorín, y los exfuncionarios Carlos Maita Valdés y Juan Carlos Surcayao. Y hemos comprobado que esto es un proceso ya en curso. La sentencia ha sido dada, la apelación por parte del abogado de este caso de la Cerrón no ha dado lugar. Se ha dado la noticia que él ya tiene un proceso de sentencia. Entonces, automáticamente yo considero que lo que está pasando es que el vicegobernador está asumiendo el cargo. Nosotros vamos a dar la formalidad del caso, pero ustedes recuerden que no hay institución que se quede sin cabeza. En este caso, mucho menos un gobierno regional. A la lectura de la sentencia se encontraban ausentes los denunciados. El proyecto de saneamiento de la ciudad de La Oroya inició en el año 2010 con la gestión de Vladimiro Guaro, con una inversión de 36 millones de soles que nunca llegaron a gastarse en dicha obra.